Guardión y bienvenidos a ETVO y bienvenidos al momento de la entrevista de actualidad, una entrevista de actualidad que hoy como protagonista tiene al secretario general del PSE, Apache López, Unguedorri. Unguedorri, eh, es que casco, está eh, eh, Guardión. Sí. Vamos a empezar hablando del Consejo Vasco de Finanzas que tenía lugar ayer. No sé, las cifras que escuchó, ¿qué le parecen? Si le parecen que van... Bueno, el... me parece, por un lado, una noticia positiva, que efectivamente hay una cierta recuperación económica y se nota en el impacto de la recaudación. Me parece positivo que va a empezar a notarse también la reforma fiscal que, que hemos acordado entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista y a las que se ha sumado el Partido Popular y que va a hacer que se empiecen a ver esos objetivos de lucha contra el fraude, de lucha contra la elusión fiscal y lo que no me gustó tanto es esta pelea ¿no? entre las diputaciones como si las aportaciones y los impuestos los pagaran los territorios y no los ciudadanos y las ciudadanas de este país y esta especie de pelea de agravios eh, parece que es que un ciudadano a la vez eh, tiene que pagar distinto que una guipuzcoana o un vizcaíno, no, eh, tienen que pagar igual y los recursos que se obtienen, el gobierno los utiliza para pagar la educación y la sanidad y la justicia, y las políticas sociales y las infraestructuras y en eso debiéramos de poner el acento del reparto de los recursos no en los territorios, ¿no? sino los ciudadanos que deben de tener servicios y políticas iguales. En todo caso, parece que ese debate, el debate sobre la ley de aportaciones, se va a posponer hasta febrero, pero es cierto que está siendo un debate bastante mediático. El diputado general de Áraba fue el primero que comenzó a protestar. Bilbao contestaba diciendo que mejor no hablar de ese tema porque Vizcaya ya aportaba demasiado. No, no sé si, si, de momento se pospone hasta febrero, pero no sé si el debate mediático va. Finalizar al menos este febrero. No lo sé, ¿no? pero por eso digo que esa, esa parte es la que no me gusta de cómo se interpretan los, eh, la obtención de recursos de la ciudadanía. ¿no? Digo, los, los territorios no, no son los que pagan. Pagan y aportan los ciudadanos. Y los ciudadanos tienen que aportar cada uno según sus posibilidades y luego obtener servicios según sus necesidades. ¿no? Y eso no se hace en la pelea. Territorial se hace teniendo una visión de, de, del conjunto del país y una visión de las necesidades del conjunto de la sociedad vasca. ¿no? Y, y las listas de agravios eh, solo llevan a enfrentamientos que, que, que no son muy entendibles por la gente que, que tiene necesidades y que lo pasa mal. Lo que necesita son instituciones que repartan los recursos de la manera más razonable y más justa posible para poder poner en marcha políticas que ayuden a esos ciudadanos. ¿no? Eh, y, y lo otro no. No debiéramos de, de, de permitir que formara parte eh, prioritaria de la agenda política de este país, ¿no? ni, ni siquiera de la económica. En todo caso, el, diputado el consejero gazzagache habló ya de un crecimiento de la recaudación de un 4,2% y con estas cifras se elaborarán los presupuestos uh -huh. del próximo año. ¿Los socialistas estarán dispuestos a apoyar los presupuestos de los yensales? Estamos dispuestos a hablar. Evidentemente, la negociación presupuestaria se hace con ingresos y se hace con gastos. ¿no? Eh, es evidente que, que el acuerdo que acabamos de, de suscribir, que, que tiene impacto presupuestario, porque hay políticas de empleo, hay políticas de ayuda a la economía, hay políticas para el sostenimiento de los servicios públicos, van a estar en los presupuestos. Y eso bueno, pues, hace que una parte del camino esté recorrida, pero todavía no conocemos el conjunto de los presupuestos, todavía no sabemos si contienen cosas con las que podamos estar tan en contra que nos lleven a, a rechazar esos presupuestos. Es una negociación que no, ni siquiera ha empezado, ¿no? Que estamos dispuestos a hacerla, que estamos dispuestos a entendernos para que en Euskadi haya presupuestos que se destinen a lo fundamental, que es a combatir el desempleo, a, a hacer que nuestra economía crezca y a sostener esas políticas que, que permiten a la gente vivir con, con dignidad aun cuando lo estén pasando mal. Eh, y eso, eso va por ahí. Bueno, pues eh, no nos dolerán prendas en... En permitir esos presupuestos, que, que, que haya presupuestos. En todo caso, hablando de ese pacto fiscal que cerraron uh -huh. con los yentales, ¿les sigue dando ese sabor a victoria que pareció les dio este acuerdo? No, primero quiero decir que no es un pacto fiscal. Un pacto de estabilidad y dentro del pacto o sea, es de estabilidad que, sí, porque, está el pacto no, pero fiscal. Pero hay algunos que se han. Eh, no lo digo por ti ni por esta casa, ¿no? pero hay algunos que han in intentado trasladar que esto solo era un pacto fiscal para subir impuestos a todo el mundo. No, no, la fiscalidad es instrumental. Lo fundamental del acuerdo es que va a haber políticas para el crecimiento económico, para ayudar a nuestras empresas, a los emprendedores, para crear empleo. Y a eso se va a destinar nada más y nada menos que 6.900 millones en tres años. ¿eh? Eh, y que hay un pacto también para garantizar nuestros servicios públicos, educación, sanidad, las políticas sociales sin mermas, sin recortes. Eso me parece que es lo fundamental. Y es verdad que luego, para eso, hemos reformado la fiscalidad, para luchar mejor contra el fraude. Y la hemos reformado para que no haya gente que pueda utilizar eso que se llama ingeniería fiscal para pagar menos de lo que le corresponde. Y de hecho, ayer en esa reunión ya aparecían eh, recursos que venían de esta, de esta reforma. A partir de ahí, no, no, no se trata de victoria, o, ni derrotas, ni, ni de pasar facturas a nada, ni a nadie. ¿no? La política tiene que estar puesta al servicio de la sociedad. Y cuando el Partido Socialista vio que era posible llegar a un acuerdo sobre aquellas políticas que necesita la, la sociedad vasca, pues estuvo dispuesto y ahí está. ¿no? Se lo decía porque precisamente usted, eh, también lo hizo José Antonio Pastor y también lo dijo Ido Mendía mm. que dijeron que con este acuerdo era cuando empezaba la legislatura de Urcuyo porque hasta ahora había malgastado mm. nueve meses. Pues sí, es que, quiero decir, podemos ver ¿no? que si es un punto de inflexión o no este acuerdo, porque hasta ahora no conocíamos grandes políticas de, de, por parte del gobierno que fueran precisamente incidir en estos problemas que tiene la ciudadanía. No conocíamos grandes planes, más allá de algún recorte y pega de cosas anteriores, más recorta que pega, eh, planes que, que, que se habían puesto en marcha con el anterior gobierno y que habían visto sus recursos recortados, pero que los presentaban como si fuera una novedad. Hemos visto cómo han repartido 180 millones que venían de, de la relajación del objetivo de déficit con las tres diputaciones, pero que han tardado meses en hacer una cosa que tenía que estar ya eh, en marcha. Hemos visto cómo solo habían presentado eh, una ley de presupuestos y la tuvieron que o, o la retiraron. Es decir, bueno, sí. había una cierta atonía y paralización en lo que era el inicio de la legislatura. Bueno, pues ahora hay muchas medidas, muchas propuestas concretas, muchas políticas que se van a poder desarrollar con mayoría eh, a partir de ese acuerdo, ¿no? En todo caso, quiero hablarle de la actitud que han tenido los otros dos partidos de la oposición uh -huh. con respecto a este pacto. Hablamos primero del Partido Popular, que finalmente en el apartado de fiscalidad sí. ha decidido sí. eh, agregarse a este pacto. No sé cómo ha visto la táctica del Partido Popular, porque comenzó diciendo que no se iba a unir. ...decía que no se le había involucrado en las negociaciones, finalmente sí, no parece que haya habido muchos cambios en el texto con respecto a lo aprobado inicialmente, no sé cómo... Por eso la pregunta se la tendrías que hacer a, a los representantes del Partido Popular, ¿no? porque efectivamente pasaron de una situación de, de decir que como no habíamos negociado con ellos, no querían estar en, esa, en ese acuerdo... Eh, a decir el diputado general de Álava, precisamente que su eh, dirección o su objetivo en la reforma fiscal era justo el contrario, era bajar impuestos de manera generalizada sin, sin, y luego poner la mano para pedir a otras diputaciones, por lo que he visto, ¿no? eh, recursos, y han acabado eh, aceptando una reforma fiscal que con tres modificaciones eh, pequeñas, ¿no? De, porque nosotros no estábamos dispuestos, queríamos que entraran otros partidos, pero sin desvirtuar eh, lo que había sido ese acuerdo. No se ha desvirtuado, se han eh, aceptado tres modificaciones, que creo que además son buenas, y el Partido Popular eh, va a apoyar todas estas... Eh, Cuestiones fiscales en los tres eh, territorios. Bueno, pues habría que preguntarle por qué, ¿no? No lo dude cuando Arancha Quiroga venga, no, dentro de dos semanas será, le haré no, esta misma no, lo pregunta. Lo mismo que a Bildu había que preguntarle por qué antes de conocer el contenido ya decía que estaba en contra. Porque desde luego eh, el contenido de este acuerdo mejora en la dirección que, que suele, de la que suele hablar Bildu eh, la fiscalidad que teníamos en Euskadi. Entonces, no entiendo. Porque están en contra. Ya sabe que la izquierda, a lo que dice es que se están dando pasos atrás con respecto a lo probado en Guipúzcoa. Eh, no, no, lo que hemos conseguido es dar pasos adelante en relación a lo que había en Guipúzcoa y que no existía ni en Álava ni en Vizcaya, ¿no? Porque lo que pretendemos es que, es lo que decía casi al principio, ¿no? Que la fiscalía sea igual para todo el mundo. Es que no tiene sentido que, que, que en un país pequeño como el nuestro haya ciudadanos que por vivir en un territorio u otro... Eh, ...tengan responsabilidades diferentes con la hacienda... ¿no? ...sino que lo lógico es que tengamos una, una fiscalidad... ...que a todo el mundo grabe igual... ...o a que a todo el mundo beneficie igual... ...y con esta fiscalidad lo que hacemos... ...primero luchar contra el fraude de manera más contundente... Eh, ...espero que Bildu no esté en contra de esto... ¿no? ...segundo esto, eh, ir acercando las rentas del trabajo... ...a las del capital... ...cosa que espero que tampoco esté en contra... Tercero, ir combatiendo esta, lo que decía antes, esta ingeniería fiscal que hace que aquel que pueda tener un asesor le busque vericuetos muchas veces legales para pagar menos de lo que le corresponde. Y espero que tampoco esté en contra de esto, por lo tanto me gustaría uh, oír en qué, estamos, en qué está en contra. Ellos lo que dicen es que para acordar algo en Gasteiz lo que se ha tenido que hacer es echar marcha atrás en lo acordado en Guipúzcoa. Entiendo que usted dice que tiene que haber lo mismo en nuestros territorios, pero claro. ellos decían que en Guipúzcoa se había comenzado un camino que ahora sea ha no, deshecho. De ese manera. camino que comenzamos en Guipúzcoa, que es verdad que en alguna cuestión concreta ha podido ir más allá, es el que hemos conseguido que empiece también a transitarse en Vizcaya y en Álava, y no me parece poco. ¿no? Cuando hablamos del pacto de estabilidad, el pacto que se cerraron sí. ustedes únicamente con los Yelzales, usted dijo que iba a estar vigilante a lo que hiciera Iñigo Urcuyu. No sé si en este tiempo ha visto algún tipo de gesto, algún tipo de movimiento no, que no le ha convencido. No, no era vigilante a lo que hiciera Allen y no, 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 íbamos a estar vigilantes eh, en el cumplimiento del acuerdo, claro, porque es lógico, ¿no? porque es un acuerdo que tiene mucho contenido. Es un acuerdo que, que en el que aparecen cuestiones concretas, ¿eh? cuestiones concretas de contratación de, de, de parados, de, de colectivos con especiales dificultades en las zonas más desfavorecidas, con peores índices de desempleo, que vienen fondos para ayudas al emprendimiento, que vienen recursos para ayudar a nuestra economía y a nuestras empresas, eh, que vienen inversiones en infraestructuras necesarias en este país. Todo esto hay que ver si se va a cumpliendo, porque hombre, lo que no podemos permitir es que un acuerdo que creo que nace de una voluntad política extraordinaria para, bueno, pues para que el gobierno destine los recursos que se necesitan en este país para resolver problemas, si no se cumple, sería una mala noticia, no, no, no para el Partido Socialista, ¿no? para todos en general. Entonces, bueno, esperamos que se cumpla y, y lo, lo miraremos con detalle. Le voy a hacer referencia a algunas de las noticias que van a ser precisamente noticia hoy. El uh -huh. Gobierno Vasco va a presentar hoy el recurso en contra del segundo copago farmacéutico impulsado por el Gobierno Central. No sé si están de acuerdo, si creen que tiene recorrido. Bueno, nosotros presentamos el recurso al primer copago, ¿no? Y estamos eh, de acuerdo, porque no estamos hablando de copagos, estamos hablando de repagos. Y estamos hablando de. de de medidas que afectan precisamente a los que más necesitan de, de una atención sanitaria, medidas que afectan a personas mayores, a enfermos crónicos, que tienen que estar medicados permanentemente y que además son los que generalmente tienen menos recursos. Y por muy poco que les afecta, o, o les puede afectar, porque puede decir, no, es que solo son 8 euros, Mira, es que para alguna gente 8 euros son muchísimo dinero, ¿no? Y recurrir a eso me parece fundamental, porque eso ya no tanto por el asunto competencial que por supuesto, sino por un principio básico de, 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 de la sanidad como universal y gratuita para todo el mundo. En cuanto a los recursos interpuestos y normas que el gobierno vasco no quiere acatar, pero en este caso debe acatar, por ejemplo, está en la congelación del salario de los funcionarios. El gobierno vasco dice que no hay, hacemos otra vez alusión a esa ingeniería judicial ya. en este caso, para decir que no puede aplicarlo. Bueno, no no, no, no lo sé, nosotros también recurrimos en la, la norma que nos obligó a no pagar la, la paga extra, ¿no? Pero finalmente se está, ha de pagar. Pero está recurrida y todavía no hay sentencia firme. ¿no? Lo que el tribunal dijo es que había que pagarla y que luego ya, ya veríamos. ¿no? O sea, que no había que pagarla y luego ya, ya veríamos. Pero está recurrida. Quiero decir, si los, si, eh, los expertos jurídicos del gobierno creen que no tiene recorrido, pues bueno, me lo tendré que creer. ¿no? Pero creo que también ahí tiene que haber una cierta voluntad de recurrir las cosas cuando se cree que son injustas. Le hablo ahora de la ley BERT, una ley que usted, por ejemplo, en Twitter, uh -huh. donde tiene muchos seguidores a propósito, sí. ha criticado con gran vehemencia, la verdad. Ha hecho también referencia al vídeo de oh, Walking Bert, Bert que, <laughs> que se colgó. No sé cuál prevé que es el futuro de la ley BERT en Euskadi. Bueno, pero es que creo que es el futuro de la ley BERT en España, ¿no? El ser derogada en cuanto cambie el gobierno, y espero que el gobierno cambie en la próxima legislatura. No hay nadie que haya compartido esa, los fundamentos de esa ley, más allá del Partido Popular. Eh, porque es una ley, no solo que también en este caso invade competencias, ¿no? sino que es una ley que es absolutamente un retroceso de 20 años en este país. ¿no? Es una ley que intenta adoctrinar en lugar de educar, es una ley que segrega a los alumnos a edades muy tempranas cuando lo que necesitan son refuerzos en vez de ser marginados de la, de la primera línea de, de la educación eh, es una ley que vuelve a poner el catecismo por encima del conocimiento, por encima de la ciudadanía y eh, es una ley que además si, si va acompañada de otras medidas como ha sido la reducción de becas la, la subida de tasas, eh, como digo significa un retroceso de más de 20 años en la educación de este país y la educación es lo más importante para cualquier país, ¿eh? yo creo que todo el mundo estará mirando con un asombro eh, absoluto a, a España, eh, digo, otros países, porque todos durante la crisis lo que hacen es invertir más en educación, excepto aquí. Pero en todo caso, en el caso concreto del gobierno vasco, ¿considera que podrá evitar la ley BERT? Bueno, eh, también lo que, primero que tendrá que hacer es recurrirla. Y hasta ayer mismo andaban debatiéndose en si hacerlo o no. No Creo que debían antes... Recurrirla para luego no aplicar, porque si no, yo no considero que pueda haber gobiernos insumisos. ¿eh? Y en esas llega eh, la apuesta por Ciberri 2020 que ha presentado la consejera Cristina Uriarte como herramienta para contener la ley 11. No sé qué le parece ese currículo vaso. No me gustan. Lo decía antes, si una ley ver es para adoctrinar, tampoco me gustan los currículums que sean, por muy vascos que sean, para adoctrinar o para basar la educación en identidades más que en conocimientos y en personalidades o en, o en capacidad crítica de los alumnos o en formar ciudadanos. ¿no? Eh, por eso creo que ese currículum tiene todavía cosas que corregirse. El Nacari considera que la ley 11 genera problemas donde no los hay. Está, Por lo tanto, me imagino que con lo que está diciendo está de acuerdo mm, con sí, lo que dice. No, claro, sí, sí, claro, eso lo he dicho y incluso que la recurran. Y si estoy en su mano, por lo tanto, usted recurriría. Recurriría, sí. Vamos a hablar de pacificación, porque precisamente mañana se cumplen dos años de la conferencia de Ayete. Eh, no sé si hace dos años creía que hoy en día el proceso de paz, con después del anuncio que vino de ETA, después de esa conferencia de Ayete, iba a estar tan paralizado como está. Bueno, después de la conferencia de Ayete, pero espero que nadie crea que Ayete fue lo que consiguió acabar con la violencia del terrorismo, porque eso sería como despreciar tantos años de, de lucha contra. Contra ETA, despreciar la resistencia de la sociedad vasca y, y, y la política de firmeza democrática, que es lo que de verdad hizo desistir a ETA de su propia actuación y de su propia existencia. ¿no? Y a partir de ahí eh, es verdad que todavía tenemos mucho por recorrer. Mucho por recorrer, especialmente tiene eh, que recorrer el mundo que ha, que ha apoyado la violencia hasta, hasta ayer. ¿no? No, no es posible que, que, que se pretenda. Que, que asumamos, como se pretende en la, en la ponencia del Parlamento, que asumamos que la, que la violencia de ETA tuvo justificación en algún momento. No, no ha tenido justificación nunca. Nunca. Y lo que hay que hacer es avanzar en esos eh, valores éticos que rechazan la violencia en los sistemas democráticos para imponer posiciones políticas o para eliminar al adversario político. Eso es un principio tan básico que si no se parte de ahí, mal vamos, ¿no? En todo caso, como decíamos, llegó después el anuncio de ETA, hablamos del anuncio sí. de ETA, generó, es cierto, muchas expectativas entre todos, pero ¿qué ha fallado para que no se haya avanzado más rápidamente en, el, en este recorrido? Pues que ETA sigue existiendo, primero, y ETA lo que tiene que hacer es desaparecer. Es verdad que, que también es posible una política penitenciaria diferente, ¿no? que, que cumpla la ley, que, 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 que lo que vaya es avanzando en el camino de la reinserción, pero lo fundamental, lo que distorsiona todo es la propia existencia de una banda terrorista, que no tiene sentido. Si además ellos mismos han anunciado que no van a existir, ¿qué quieren condicionar? La política tiene otros foros y tiene otros actores para hacer lo que crea conveniente hacer. Están todas las fuerzas políticas en el Parlamento y ahí es donde debemos de discutir las cosas. ¿El desarme de ETA, por ejemplo, un posible anuncio del desarme de ETA podría ser un punto de inflexión? La disolución de estas, la, la inflexión, no es, es una de las cuestiones fundamentales. Me quiero hacer referencias, imagina Jesús Eguiguren, que estos días está realizando bastantes comparecencias. Jesús Eguiguren dijo el otro día en Radio Euskadi que el gobierno central, al gobierno central no le interesa dar pasos. No sé, lo que vemos es que, por ejemplo, en política penitenciaria no da pasos. No sé si no le interesa. Yo espero que no haya nadie en este país que, que, que intente que la violencia se perpetúe, ¿no? o una situación como la propia existencia de ETA se perpetúe. Pero es evidente que no ha dado pasos, hablando de una de sus claras competencias, que es la política penitenciaria. ¿no? Lo cierto es que al Gobierno Central no se le ve mucha intención de moverse, al menos no sé si en este sentido la crisis le está sirviendo de excusa para no hablar del proceso de paz. No lo sé, quiero decir, pero lo que es evidente es que desde Euskadi yo creo que prácticamente todos... Le hemos reclamado sus movimientos. ¿no? El lunes, por ejemplo, se espera el anuncio del caso de la doctrina Parot. No sé qué espera decida Estasburgo y si puede tener algún tipo de consecuencia, porque el Gobierno Central ya ha dicho que de momento ellos van a intentar evitar su aplicación, o sea, su derogación. Pero, pero tendrá que... No, no, no puede no derogarla. lo que ha dicho es que va a haber los casos uno a uno, que es como se tienen que ver las cosas en política penitenciaria, lo mismo que la reinserción. La reinserción no es algo colectivo, es un recorrido individual de las personas que asumen la responsabilidad con lo que han hecho, que rechazan lo que han hecho y se apartan de eso y se integran en democracia, ¿no? que es lo que tiene que... qué suceder, y por eso digo que no hay medidas colectivas ni en uno ni en otro caso, y lo que espero es que una vez que el Tribunal de Estrasburgo diga, si dice que, que, que la doctrina parón no es de aplicación, pues eso, que no se aplique. Esta está siendo una semana también en la que estamos mirando mucho a los juicios, a los macrojuicios, porque el lunes comenzaba el juicio contra los presuntos miembros de SEGI, mañana comienza el conocido caso de las recodabas, el sumario 35-02. ¿Qué opinas sobre...? ese todo es ETA, esa teoría que tuvo tanta fuerza y que parece, otra vez, volver a estar siendo protagonista. Que nunca la he compartido, ¿no?, lo de todo es ETA, ¿no? Eh, segundo, uno lo primero que se da cuenta es cuando ve esto es, eh, y, y tiene que lamentar es la lentitud de la justicia. Cosas que tendrían que haberse visto hace mucho tiempo eh, nos sorprenden en un escenario completamente distinto, ¿no? Y lo que espero es que la justicia sea eso, justa, sea eh, aplicando la ley y teniendo en cuenta el contexto. Y mientras ayer se cumplieron 30 años de la desaparición de la Saizabala, se está volviendo a hablar mucho de ese caso. No sé si hay alguna manera de cerrar toda esa historia. Bueno, primero, es que es, un, es una página negra de nuestra historia. Es un terrorismo absolutamente injustificable, condenable, pero es que es un terrorismo cerrado y juzgado y condenado ya. Eh, y además no conozco a nadie que reivindique a los GAL ni la existencia de los GAL en su momento. Por eso lo que no quisiera de ninguna manera es que esto se utilice como excusa para buscar cierta. Eh, no, sé, no, no sé si respaldo, pero justificación a, 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 al otro terrorismo de ETA que ha eh, existido 25, 30 años más y que sí que ha tenido ese respaldo social y que sí que sigue existiendo, ¿no? Eh, y si alguien se refiere a ciertos eh, indultos o rebajas de pena de algunos de los del tengo que decir que la ley tiene que ser igual para todo el mundo. Y si estas personas, hablando, como hablamos antes, de ese camino de reinserción, ni se han arrepentido, ni han asumido su implicación, estoy radicalmente en contra. Vamos a hablar del viaje que realizó el Endakari, acaba de finalizar, mm. hace apenas unos días, a Estados Unidos. Ha llegado con el apoyo del Instituto por la Paz. ¿Cómo percibe esa posible implicación de los agentes internacionales? Es que no, no, no la percibo, no la entiendo, no sé muy bien lo que hay ahí detrás. ¿no? Yo siempre he dicho que, que, que el mejor ejemplo y el mejor camino lo tenemos que hacer aquí, entre los vascos, lo ¿no? que siempre hemos dado. Ejemplos de saber resolver nuestras Problemas desde la suma de los diferentes y ser capaces los que pensamos de manera distinta de alumbrar ciertos caminos. Ahora también. Ahora nuestro camino es el de la convivencia, el de la concordia y tiene que ser entre distintos. No sé dónde pueda haber un ejemplo que nos pueda servir a Euskadi, y menos con gente que ha participado en conflictos en Angola o en Kosovo o en estos sitios. No, no, no me parece mal que haya. Expertos que nos digan algunas cosas, pero yo creo que debiéramos de entender de una vez por todas que el ejemplo que nosotros necesitamos es el ejemplo vasco. En todo caso, hablando del caso vasco, Iñogur Cuyo en ese viaje volvió a hablar del estatus político, lo cifraba en un principio en 2020, parecía que había un retraso, pero luego volvió a decir que sería para 2015. Es que no sé lo que hay detrás de eso. ¿Qué, qué quiere decir nuevo estatus? Una fecha no vale para nada, habrá que decir qué es lo que pretende con eso. ¿no? Yo, yo siempre he dicho, ya más, en el propio pleno último de Política General, le tendí la mano al, al Endacari para superar esos 15 años de desencuentros y para volver a reafirmarnos en pactos entre distintos que definan un marco de convivencia para todos. Pensemos lo que pensemos, nos sintamos como nos sintamos, eh, es decir, que, que, que sumemos y que no nos enfrentemos unos vascos contra contra otros, que busquemos cómo mejorar lo que tenemos. Y ahora tenemos un gran autogobierno, tenemos un marco de convivencia que nos ha permitido eh, convivir más allá de la existencia de la, del terrorismo y, y tenemos un gran pacto entre diferentes por el que hemos construido un país magnífico, por cierto. Bueno, si uno quiere avanzar y quiere mejorar, pues deberá mejorar el autogobierno, reforzar mejor la convivencia y, y retomar esos pactos entre diferentes. Lo contrario... No, 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 no estará el Partido Socialista ¿no? en esta, esta política del enfrentamiento, solo en la de la suma. En todo caso, Hidoya vendía por ejemplo, le, decía, le instaba a Lenda Cariño y a hablar, como usted decía también, con mayor claridad. Claro. Y si quiere independencia, que digan que quiere independencia. No, pero eso es, es que esa es una primera cuestión ¿no? que, 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 que tiene que clarificar todo el mundo. ¿Cuál es su propuesta? Porque algunos esconden, es verdad, en esto que se llama derecho a decidir. Bueno, si es que derecho a decidir ya ejercemos todos los días. decidimos dentro de nuestras competencias. ¿Qué quiere decir la independencia? Pues diga, quiero decidir independencia. Bueno, pues ahí estaremos en contra. Porque no me parece la solución a nada, sino al revés, me parece el agravio, la ruptura social de la sociedad vasca, me parece un peor negocio de, de, de nuestra historia. Pero si quiere otras cosas, si quiere, como decía antes, avanzar en autogobierno, en convivencia y en pacto, ahí estaremos. Habrá una ponencia para precisamente tratar este tema. Le preguntarán claro. esto mismo. Es que es una cosa muy curiosa, ¿no? El gobierno, este gobierno habitualmente dice no que sean nosotros los que me digan lo que tengo que hacer. No, un gobierno lidera y tiene que tener una posición también, ¿no? Y tendrá que decirnos si él abre el melón, si él dice que en 2015 un nuevo estatus, tendrá que decir en qué está pensando, ¿no? Tendrá que decir cuál es su objetivo para saber los demás también a qué atener. Antonio Ortuzar decía, por ejemplo, que no le corresponde al Lendakari, sino que corresponde a los partidos llenar de contenidos a poner. Pero, pero es que no entiendo eso. Entonces, ¿por qué es el Endacari el que lo anuncia? Claro, es que no, no, no. A ver, uno es Lendakari para todo, para liderar el país, no, y para marcar un rumbo y una dirección y un objetivo y convencer a la sociedad que ese es el camino que tenemos que, que recorrer compartiendo juntos muchas cosas, no. Pero, un bueno, dice, no, me lo marcáis los demás. Es que no, no no lo entiendo, de verdad. Como me está hablando de liderazgo, le voy a hablar del liderazgo del, del PSOE. <laughs> ¿Está preparado para liderar el PSOE? Eh, estoy preparado para el debate de ideas y estoy preparado para que el Partido Socialista, de una vez por todas, porque es evidente que, que no hace más que preguntarnos por esto de las primarias, ¿somos pues defi pesado, defina No, quiero decir que defina un calendario. Y. Cuando tengamos en marcha ese calendario ya hablaremos. ¿no? no es el momento ni de avalar ni de descartar absolutamente nada. porque Sobre todo porque de aquí a, a, a noviembre estamos todavía en un debate de ideas que lo que pretende es redefinir, casi refundar el proyecto de los socialistas. ¿no? Yo creo que a la gente le importa bastante más que quién lo representa, qué proponemos qué hacemos ¿Qué pero un buen líder ramos? muchas veces también suele arrastrar. sí pero el orden gente? es importante no me vale un líder para hacer cualquier política quiero primero tener una política sólida que es lo que estamos ahora definiendo y luego alguien que esté al frente se lo digo porque ya sabe que el otro día como compareció junto a Alfredo Pérez Rubalcaba sí. les vimos en la misma foto pues ese tipo de fotos dan mucho morbo sobre lo que puede ser una imagen de la sucesión no, no, en el Partido Socialista no hay sucesiones, aquí no se eligen las cosas a dedo, como se han hecho en otros partidos, aquí en Euskadi, y lo hemos visto hace bien poco, ¿no? No, no va a ser eh, una, una alternativa elegida no solo por todos los militantes, sino por simpatizantes y por gente que quiera. Decidir con los socialistas quién es su, su referente va a ser la primera experiencia en este país de unas primarias abiertas, ¿no? eh, Y yo creo que eso es una fórmula de, de avanzar en eso que están demandando la gente, que es mayor participación y mayor apertura. Son unas primarias abiertas, pero lo cierto es que usted es consciente que tanto su nombre como el de Eduardo Medina no. son los nombres que han sonado desde el principio y no se han bajado de las encuestas en ningún momento. Hay oh, alguno más, ¿no? También ha estado. Sí, pero Carmen. sus dos con... nombres han estado especialmente sonando. Sí, pero yo creo que sin participación expresa ni de Eduardo, ni la mía, ni seguramente la de Carmen tampoco. ¿no? En todo caso, Jesús Eguigure en el otro decía que la solución siempre llega del norte. Bueno, la solución siempre ha sido pactada, con el norte dentro, sí, del pacto. Y, y ya para acabar, ya sé que me va a decir mmm, que, que no quiere hacer quinielas, es lo que me está diciendo no y me lo dijo la otra vez, pero yo se lo debo de preguntar, y si usted se va a Madrid, pongámonos en una hipótesis, ¿tiene favorito o favorita para sucederle en Euskadi? No. No va a haber manera de sacar el titular. <laughs> porque es que has partido de tres posturas que no sabemos. Uno, que si me voy. Dos, que si me voy aquí, ahí, no sé qué. No, no. Pero es que nos tenemos que lanzar para conseguir que nos digan algo. Porque... No, pero es que lo, nosotros lo que tenemos que ir es dando los pasos según se van produciendo. Si no, estaríamos aquí todo el día en una interinidad y en una provisionalidad que no es buena para nada ni para nadie. ¿no? Pachi López, de momento, secretario general del PSE. Muchas gracias por acudir a nuestra cita. A vosotros. Es que te cascamos. Sorry. Hasta aquí, por lo tanto, la entrevista de actualidad del día. Es momento ya de la tertulia y el debate.